Muy bien. Listo, niño. Entonces, durante ese segundo periodo vamos a hablar de un solo tema, la multiplicación. ¿Sí? Vamos a multiplicar durante todo este segundo periodo. ¿Listo? Pero antes debemos empezar a definir la multiplicación. ¿De dónde nace la multiplicación? ¿Qué es la multiplicación? ¿Listo? Yo sé que ustedes se han venido multiplicando desde prácticamente el año pasado, que es segundo. De multiplicaron por una cifra y se empezaron a aprender las tablas. ¿Listo? Las tablas ustedes la deben seguir repasando porque la vamos a necesitar para este segundo periodo y también para el tercer periodo que vamos a trabajar la división. ¿Listo? Entonces, el primer tema de la multiplicación que vamos a tratar es la multiplicación como adición, es decir, la multiplicación como suma. ¿Listo? Entonces, en el documento empiezo con una situación. ¿Cuál es la situación? Resulta que una señora llamada Julia tiene una huerta, ¿cierto? Y ella empaca las naranjas y las peras en cajas para vender, ¿cierto? Entonces dice, si ha empacado 5 cajas completas con 12 frutas en cada una, ¿cuántas peras empacó? Ojo, tiene 5 cajas completas con 12 frutas en cada una. Quiere decir que en cada caja hay 12 frutas, ¿cierto? Muy bien, resulta que como tenemos 5 cajas, yo puedo hacer la suma del 12 5 veces. 12 más 12 más 12 más 12 y más 12. ¿Sí? Si yo sumo 5 veces el mismo 12, me va a dar 60. ¿Listo? Ojo con la palabra que acabé de usar, veces. Cuando uno habla de veces en matemática, está haciendo referencia a la multiplicación. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces decimos 5 veces 12, 5 veces 12 es 60. ¿Listo? Lo que en otras palabras significaría 5 por 12. ¿Sí ven? Si sumamos varias veces un mismo número, significa que lo estamos multiplicando por esa cantidad de veces que lo estamos repitiendo. Por ejemplo, si tenemos, cuenten, ojo, 5 más 5 más 5 más 5, ojo, lo repito, 5 más 5 más 5 más 5. ¿Cuánto me da la suma de esas 4 veces que hice el 5? Correcto. Si ustedes cuentan esas 4 veces que hice 5 y lo suman, les da 20. ¿Listo? Quiere decir que si yo hago la suma de esas veces, la suma de ese número tantas veces como me lo están indicando, pues simplemente estamos multiplicando de otra manera. ¿Cómo estamos multiplicando? Estamos multiplicando a través de la suma. ¿Listo? Entonces la multiplicación es la suma repetida del número. ¿Sí ven? La multiplicación es la suma repetida del número. ¿Listo? Entonces por eso aquí dice. Cuando se suman varias veces un mismo número, lo podemos abreviar utilizando la multiplicación. En el ejemplo anterior lo podemos escribir así, miren, 5 por 12 igual a 60. Estos nombres que están aquí son el nombre de las partes que reciben la multiplicación. Los dos números que se están multiplicando se llaman factores y el resultado de una multiplicación se llama producto. Repito. Los números que se están multiplicando se llaman factores y el resultado se llama producto. Bien, aquí en la guía también encontramos un ejemplo. Mire, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolsas. Y nos preguntan cuántas naranjas hay empacadas en total. Si tenemos 8 bolsas y en cada bolsa hay 6 naranjas, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 7 naranjas, perdón,
Si tenemos 8 bolsas y en cada bolsa hay 7 naranjas, entonces podemos encontrar el resultado sumando 8 veces 7. ¿Sí ven cómo está aquí? 7 más 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 7 nos da 56. ¿Listo? Si sumamos 8 veces el número 7, nos da 56. Quiero decir que lo podemos escribir como 8 por 7. ¿Sí ven? 8 veces 7 es 56. Lo podemos escribir como 8 por 7. ¿Sí? Recuerden que la multiplicación se escribe utilizando la X, esta X que ven aquí, ¿no? 8 por 7. Cuando ustedes vean la X es porque se está multiplicando. ¿Listo? A ver, aquí dice, inténtalo. En una caja se guardan 6 juguetes. Si tengo 4 cajas en total, ¿cuántos juguetes hay en total? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? A ver, ¿quién levanta la mano para ayudarme a responder esa pregunta? En una caja se guardan 6 juguetes. Si tengo 4 cajas en total, ¿cuántos juguetes hay en total? A ver. Muy bien. Jocelyn. Profesor. Dime, Jocelyn. Salude primero. Bendición. Buenas tardes. Dios la bendiga, mija, Dios la bendiga. Vale, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Jocelyn. ¿Ya tiene la respuesta? ¿Cuánto es? Dígale a él. 24. Correcto. ¿Me puedes decir qué hiciste? 4 veces el 6. Multipliqué 4 veces el 6. O sea que hiciste 4 por 6, ¿cierto? Sí. Ok, sí. Te dio 24. Muy bien. ¿Y si lo hacemos a través de la suma, cómo me quedaría? Tenía que sumar 4 veces el 6. Entonces, 6 y 6, 12. Más 6, 18. Sí. ¿Así? Y más 6, 24. Explíquele ahí. Dígale que suma 4 veces el 6. Sumo 4 veces el 6. Un número te está indicando cuántas veces vas a sumar el otro. Muy bien. 4 veces el 6 te va a dar 24. Que es lo mismo que te da si lo haces por la multiplicación. ¿Sí ves? Sí, señor. Listo, yo se ve muy bien, gracias. Alberto. Muy bien. Listo. Bueno. Muy bien, excelente. Entonces, ¿sí ven? Cuando se está multiplicando, un número le está diciendo cuántas veces se va a sumar el otro. ¿Listo? Eso es lo que significa la multiplicación. Un número le indica cuántas veces se va a sumar el otro. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a ir al tablero y vamos a resolver unos ejemplos. ¿Listo? Para que lo hagamos juntos. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Quién levanta la manita y me ayuda a resolver el ejemplo A, el de los chocolates? Vamos a hacerlo a través de la suma y luego lo comprobamos por la multiplicación. ¿Listo? ¿Quién levantó la manito por ahí? ¡Manuela! Hola. Hola, Manuela. ¿Listo? Ok. Vamos entonces a encontrar la cantidad de chocolates que hay en total. ¿Cada caja cuántos chocolates tiene? Dos, tres, ocho. Correcto, cada caja tiene 8 chocolates. ¿Y cuántas cajas hay? 4. Correcto, entonces, ¿cómo podemos obtener el resultado? 8 más. ¿Cuántas veces debo sumar ese 8? La cantidad de cajas. La cantidad de cajas. Pues dígale el número. 4. Correcto, ¿qué son? 4, muy bien. ¿Y cuánto te da el 8 sumado 4 veces? 8 más 8. Es lo mismo que decir 4 por 8. Correcto. Ahí puede ser también 4 por 8. ¿No sabes? ¿No te acuerdas?
32. Se fueron para allá atrás. Muy bien. Muy bien, Manuela, 32. Entonces, si sumo 4 veces el 8, me da 32. Entonces, en palabras, ¿cómo me quedaría? Ah, ¿desactivaste? Ok, te lo vuelvo a activar. En palabras, ¿cómo me quedaría? ¿Cuántas veces sumamos el 8? ¿Cuántas veces? 4 por 8. 32. Dígale, 4 por 8. 4 por 8. Ok, es correcto, 4 por 8, muy bien. Pero en palabras me quedaría como 4 veces ¿quién? Ay, el número que se repite. El 8. Correcto, 4 veces 8 es 32, muy bien. Después de haber hecho en palabras ya lo podemos escribir como multiplicación. ¿Qué fue lo que me acabas de decir? 4 por 8, 32. ¿Listo, Manu? Sí, señor. ¿Profe? Dime. ¿Ahí daría lo mismo que sumar también 4 más 8? No. No daría lo mismo porque la suma no es lo mismo que multiplicación. Pero sí me puede servir para encontrar la multiplicación, así como lo estamos haciendo. 4 más 8, ¿cuánto te da, Manuel? Tienes 8 en la cabeza, más 4. 12. Correcto, ¿y te dio lo mismo? ¿Qué? ¿Te dio lo mismo? ¿12 y 32 es lo mismo? No. No. Ah, ¿ves que no es lo mismo? ¿Listo, Manuela? Gracias. Muy bien. A ver, otra personita que me ayude a resolver la de los caramelos que tenemos aquí. Tenemos los caramelos aquí en el punto B. A ver, ¿quién más tiene la manito levantada para que me ayude a resolver eso? A ver, vamos a ver, Gerardo. ¿Gerardo? ¿Puedes activar el audio? ¿Listo? Sí, señor. ¿Listo, Gerardo? Muy bien. Vamos a contar entonces, ¿cuántas bolsas hay? 5. Correcto, tengo 5. ¿Y cuántos caramelos hay en cada bolsa? 6. Correcto, entonces, ¿cuántas veces vamos a sumar 6? 5 veces. Correcto, entonces tenemos 6 más 6 más 6 más 6 y más 6. ¿Cuánto te da la suma de esos 6? Profesor, 30. Correcto, te da 30. Muy bien. Ahora hagámoslo en palabras. ¿Cuántas veces sumamos el 6? 5 veces. Correcto, entonces podemos escribir 5 veces 6. ¿Es cuánto? Correcto. Entonces, después de haber hecho en palabras, ya lo podemos hacer en multiplicación. ¿Cómo me quedaría la multiplicación? 5 por 6. Correcto. Las veces multiplicado por el número. Muy bien. 5 por 6. Obviamente nos va a dar 31, ¿cierto? 30. Ah, 30, perdón, qué pena, nos va a dar 30. Eso. Muy bien. Eso. Listo, Gerardo. Gracias. Gracias, Gerardo. De nada, profe. Vamos con las naranjas entonces. A ver, ¿quién me ayuda a hacer el de las naranjas? Miremos aquí quién más tiene la manito levantada. Voy a bajarle la manito a los que ya opinaron. Muy bien. A ver, ¿quién tiene la manito levantada para resolver el ejemplo de las naranjas? Así que tenemos las naranjas aquí, a ver. ¿Quién levanta la manito a la una? ¿Quién levanta la manito a las dos? Y creo que mientras espero, pues se va a comprar un heladito. Sí. A ver, yo veo. A ver, ¿nadie me va a opinar? Ah, bueno, sí. Alison. ¿Me escuchan? Sí, hola, profe. Hola, Alison. Buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien, bien, muy bien. ¿Listo, Alison? Ya viste los dos ejemplos anteriores, ¿cierto? Sí. Bien, vamos a hacer entonces este. Tenemos, ¿cuántos grupos de naranjas hay? Cuatro. ¿Cuántos grupos de naranjas hay? ¿Cuatro? Cuatro. ¿Y cada grupo cuántas naranjas tienen? 12. Ah, ese es el total. Vamos a hacerlo por partes, para que lo entendamos mejor. ¿Cuántos grupos de naranjas hay? Dos. Ah, correcto. Tenemos un primer grupo por aquí y tenemos otro grupo por aquí. Muy bien. ¿Y cuántas naranjas hay en cada grupo? Doce. Ajá, ¿en cada grupo? Sí. Correcto. Y como tenemos dos grupos, ¿cuántas veces vamos a sumar seis? Dos. Correcto, muy bien. ¿Y cuánto te da seis más seis? ¿Ahorita sí? Doce. Tenemos doce, muy bien. Listo, ahorita hagámoslo en palabras. ¿Cuántas veces sumamos el seis? Dos. Vamos a escribirlo así, mira. Dos veces seis es ¿cuánto? Doce. Muy bien. Ahora, en forma de multiplicación. Ponemos en dos. La palabra veces lo cambiamos por el signo por. Ponemos el seis. La palabra es, la cambiamos por el signo igual y escribimos el 12. ¿Sí ves? 2 veces 6 es 12. Cambiamos la palabra veces por el por y la palabra es por el igual y me queda en forma de multiplicación. ¿Sí lo ves, Alison? Sí. ¿Está claro? Sí. Muy bien, gracias, Alison. Bueno. Listo, muy bien. Bueno, nos queda un ejemplo aquí, el de las manzanas, a ver. ¿Quién se apiada de mí y me ayuda a resolver el de las manzanas? Es que no sé cuántas hay. A ver. Hay días donde estamos participativos. A ver, ¿quién se apiada de mí? Y me ayuda a resolver el de las naranjas, de las manzanas, perdón. A ver, yo veo. Ok, Hani. ¿Listo? Ya te escucho. ¿Listo? Ok, ¿ahora sí me escuchas bien? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. ¿Cuántos grupos de manzanas hay? Tres. Correcto. ¿Cuántas manzanas tiene cada grupo? Cuatro. Muy bien. ¿Qué significa? ¿Cuántas veces vamos a sumar el cuatro? Tres. Correcto. Cuatro más cuatro más cuatro. ¿Y cuánto me da la suma de esos cuatros? Doce. Muy bien, me da 12. Listo. ¿En cuántas veces sumamos el 4? 3. Entonces podemos escribirlo en palabras. 3 veces. 3 veces. ¿Veces quién? 3. ¿Veces quién? 4. Correcto. ¿4? ¿Es cuánto? 12. Ahora convirtamos esas palabras en multiplicación. 3 por 4 igual a 12. Correcto, muy bien. Entonces mira que aquí ya tenemos la multiplicación y tenemos lo mismo como si lo estuviéramos sumando. ¿Sí ves, Hani? ¿Claro? Sí,
profe. Muy bien, gracias, Ani. Listo, chicos, muy bien. Entonces, pulgar arriba si hasta ahí vamos bien, si vamos entendiendo, por favor. Pulgar arriba si vamos entendiendo. Ok, muy bien. Eso. A ver. Muy bien. Listo, niños. Excelente. Muy bien. Multiplicar es muy fácil, ¿no? Por ahora, porque lo estamos sumando. Muy bien. Entonces, pasemos a un segundo ejemplo que tengo por aquí preparado para ustedes. Miren, tenemos aquí cuatro punticos. Son conjuntos. En cada conjunto hay una cantidad determinada de elementos. Y en el lado derecho encontramos las veces que está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unirlo a través de una línea. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos con el A. A ver, en el A. Vamos a ver, ¿quién quiere hacer ese primer ejemplo? Que no haya opinado, a ver. No, chicos, pero todos al tiempo no. Todos al tiempo no. Ojan, ya opinaste. Vamos a dar la oportunidad a otro. A ver, Ian, ¿quiere opinar? Ok, activa el audio. Muy bien, Ian. Listo. ¿Cuántos conjuntos de lápiz ves? Correcto. ¿Y cuántos lápices hay en cada conjunto? Correcto. Entonces, ¿cómo lo podríamos decir en palabras? Ok. Repíteme, por favor. Ok, repíteme que no te escucho muy bien. Dos por cuatro, profesor. Ah, correcto. Pero en palabras... Mira cómo están aquí, mira cómo están aquí las opciones. En palabras, ¿cómo me quedaría? Ya lo dijiste 2x4. Simplemente quitémosle ese por la palabra veces. ¿Cómo me quedaría? Profesor. 2 veces 4. Muy bien, gracias, Ian. ¿Tienes problemas allí con el micrófono? Se escucha muy mal. ¿Tienes problemas allí con el micrófono? Se escucha muy mal. Ok, 2 veces 4. Muy bien, Ian. Tengo 2 grupos y en cada grupo tengo 4 lápices. Entonces podemos decir que hay 2 veces 4. Muy bien. El de los carritos. Vamos con el de los carritos. Sara, ¿quieres opinar? ¿No? ¿Sí? No, yo iba a decir, yo me ponía a llorar. ¿No has podido todavía? Ok, ya, ahorita sí. Te escucho, te oigo. Dime, ahorita sí. Muy bien, Sara, ¿cuántos conjuntos hay? Hay 3 conjuntos. ¿Y cada conjunto cuántos carritos tiene? 1, 2, 3, 7. Correcto, entonces tengo 3 conjuntos y en cada conjunto hay 7 carritos. ¿Cómo lo puedo explicar en palabras? 7 más 7. ¿Sí? Ok, tengo 7 y tengo 7, muy bien. Y vamos a sumar los 7. Muy bien. 3 veces 7. Ah, esa es la respuesta que estaba esperando. 3 veces 7. Entonces dirigimos la línea por aquí. ¿Listo? Uh-huh. ¿Listo, Sara? ¿Claro? Sume 7, 7, 7. 7 va 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
21. Correcto, 21. Hay 21 carritos en total, ¿listo? Pero entonces ya lo hiciste muy bien. Ahorita me dijiste 3 veces 7, mira. Aquí está la respuesta que estaba esperando, mira. ¿Sí ves? ¿Qué son? 21. ¿Multiplica cuánto? 21. 3 por 7, 21. Correcto, al multiplicar 3 por 7 es lo mismo como si sumáramos el 7 3 veces. ¿Sí ves? Y escrito, pues también. Esa es la respuesta, claro. Muy bien, Sara. Gracias. Bueno. Vamos a ver, vamos con los relojes, a ver. ¿Quién me hace los relojes? Oscar, ¿quieres opinar? Sí, señor. Okay. Listo, Oscar. ¿Cuántos conjuntos de relojes hay? Vuelve a activarlo, por favor. Ponte así. ¿Hay dos conjuntos? No, hay dos. ¿Hay dos conjuntos? No, señor. ¿Cuántos conjuntos hay en total entonces? 10. Conjuntos, Oscar, conjuntos. ¿Cuántos grupitos, cuántos grupos de relojes hay? Dos. Oscar, mire. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Sí ves? Tenemos cinco conjuntos. Eso es lo que te estaba preguntando. Los grupitos. Tenemos cinco grupos y en cada grupo hay cuántos relojes. Oscar. Señor. Listo, ¿sí estás viendo lo que te está preguntando? Sí, señor. Bien, ahorita, ¿en cada grupo cuántos relojes hay? ¿De relojes? Sí, ¿cuántos hay en cada grupito? ¿En cada uno? ¿En uno solo? Ah, muy bien. Entonces tengo cinco grupos y en cada grupo hay dos relojes. Entonces, ¿con cuál de estos dos uno? ¿5 veces 2 o 6 veces 2? 5 veces 2. Ah, correcto. ¿Por qué 5 veces 2? Porque tenemos 5 conjuntos y en cada conjunto hay 2 relojes. ¿Listo, Oscar? Sí, señor. Muy bien. Gracias, Oscar. Muy bien. Vamos entonces con el D. Vamos con el ejercicio D. A ver. ¿Quién digo yo? A ver. A ver, por aquí tengo a Diego. ¿Listo, Diego? Actívalo, por favor. Hola, profe. Hola, Diego. ¿Cómo vamos? Bien. Ah, bueno. Diego, ¿cuántos grupos de caritas hay? ¿De carita? Sí, no. ¿Cuántos grupos de caritas hay? Hay 6. Correcto. ¿Y cuántas caritas hay en cada grupo? 2. Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo expresarlo en palabras? 6 veces 2. Correcto, muy bien, Diego. Wow, Diego tiene un 4.9. No, mentira. Muy bien, Diego, gracias. Chao. Chao. Muy bien, chicos. Entonces, volvemos aquí al documento. Listo. Lo importante, chicos, es que ustedes aprendan a decir, a escribir, que cuando se está multiplicando, en realidad lo que se está haciendo por allá de manera oculta, de manera interna, es una suma del mismo número varias veces. ¿Listo? Eso es lo que necesitamos entender en este momentico. Cuando usted está multiplicando dos números, en realidad lo que está haciendo es una suma del mismo número varias veces. Mire, lo voy a poner así. Si yo tengo, por ejemplo, 7 por 5, no me sé el resultado, entonces la manera de hacerlo es sumar 7 veces 5 o 5 veces 7. Repito, si yo tengo, por ejemplo, 7 por 5 y no me sé el resultado, la manera de encontrarlo es sumar
7 veces el 5 o 5 veces el 7. ¿Listo? A ver, vamos a sumar 7 veces el 5, o sea que me quedaría 5 más 5 más 5, ahí llevo 3, más 5, 4, más 5, 5, más 6, más 5, perdón, vamos 6, más 5, tendríamos 7. Muy bien, ahorita sí podemos sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuando sumen todas las veces el 5, les va a dar, a ver quién tiene la respuesta. La Valeria tiene la respuesta. Dana o tu compañero. Activen el audio, porfa. Muy bien. Entonces teníamos, íbamos a querer encontrar el resultado de 7 por 5, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien, y para eso íbamos a sumar 7 veces el 5. ¿Ya lo hicieron? 7. Ay, no. Bien, lo puedo hacer contrario, correcto. ¿Y cuánto fue que les dio? ¿Me lo repiten? Señor. ¿Cuánto fue que les dio? 25. Correcto, entonces 7 por 5 es 35. Muy bien. Muy bien. Gracias. Pregúntale a Valeria. Bueno, Valeria, bueno, Valeria, vamos a hacer 8 por 4. ¿Qué significa? ¿Qué significa 8 por 4? Que vamos a sumar 4 veces 8. ¿4 veces 8? 8 veces el 4. Tengo las dos opciones. Vamos a sumar 4 veces 8 o el 8 veces 4. A ver, lo que tú quieras. 8 veces 4. Bueno, ok. Entonces decimos 4 más 4 más 4 más 4 más 4 más 4 más 4 y más 4. ¿Ya están las 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. ¿Cuánto nos da la suma? 8 veces. Es, entonces sumar 8 veces 4 nos da 32. Entonces, ¿cuánto es 8 por 4? 32. Ah, listo. ¿Será que me da diferente si yo sumo 4 veces el 8? No, me da igual. Correcto, muy bien, Dana. Gracias. Bueno. Ahí va el tema. Ok, bien. Muy bien, niños. Entonces, ese es el objetivo de la clase de hoy, aprender a multiplicar a través de la suma. Valeria Cabrera, ¿tienes preguntas? Valeria Cabrera, ¿puedes activar el audio, por favor? Profe, listo. ¿Se me ahora puede, sí, por favor, volver a explicar? Es que no pude entrar bien a la clase. Ok. ¿Estás? Listo, bueno, te lo voy a resumir así, no me vayas a desactivar el audio. ¿Listo? Te lo voy a explicar así entonces. Resulta que yo tengo, por ejemplo, 9 por 3. ¿Tú sabrías decirme cuánto es 9 por 3 y mirar la tabla de multiplicar? ¿Sí o no? Solamente dime sí o no. No, pensaste mucho, no. 27. 27, ¿listo? Pero resulta que para llegar a 27, ¿qué podemos hacer? Tenemos dos opciones, sumar 9 veces el 3 o sumar 3 veces el 9, como quieras.
3 veces el 9. Correcto, entonces 9 más 9 más 9. Ok, y al sumar los 3 9, ¿cuánto te da? Pero yo hago aquí en el cuaderno. Dale, dale. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya voy a contar, profe. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Bien, ¿sí ves que te dio lo mismo de la multiplicación? ¿Listo, Valeria? Eso es lo que trató la clase de hoy. Ah, ya entendí, profe. Ok. ¿Ya puedo apagar el audio? Sí, claro. Muy bien, ¿listo? Entonces aquí tenemos la actividad de matemáticas, tenemos 2 puntos y 3 puntos, ¿listo? Que tratan prácticamente de lo mismo, ¿listo? Recordemos los ejemplos que hicimos ahora de los conteos de los grupos, entonces simplemente vamos a completar aquí la casilla que hace falta, ¿listo? Recuerda que hicimos un ejemplo así, ¿no? De todas maneras pueden esperar al video para que lo vuelvan a ver y vuelvan a saber qué vamos a hacer aquí en este punto, ¿listo? Aquí tenemos una tabla en la cual conocemos el resultado y conocemos un factor, pero no conocemos el otro. ¿Qué significa? Por ejemplo, 56, 7. ¿Qué número debo sumar 7 veces para que me dé 56? Esa es la pregunta que me está haciendo la tabla. ¿Qué número debo sumar 7 veces para que nos dé 56? Piénsenlo, a ver, piénsenlo. ¿Qué número debo sumar 7 veces para que nos dé 56? Okay, si lo tienen, lo pueden escribir en un pedacito de papel y mostrármelo a la cámara. ¿Qué número? Ok, ¿Mariana? ¿Mariana? Listo. Dime, Mariana, ¿cuál es el número? El 8. Correcto. Sumando 7 veces el 8, me va a dar 50. Muy bien, Mariana, me va a dar 56. Muy bien. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer en la tabla, ¿sí ven? Buscar el número que sumado estas veces me dé el número que está aquí en la columna del producto. Buscar un número que sumado estas veces que me está diciendo aquí, me dé el número del producto. Eso es lo que hay que hacer en el segundo punto de la actividad. ¿Listo? Por ejemplo, le voy a adelantar aquí entonces este. ¿Qué número sumado 9 veces me dará 99? Chan, 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 chan. El 11. El 11 sumado 9 veces me da 99. ¿Listo? Entonces así mismo completan los demás espacios. ¿Listo? Ya le soplamos 2. Muy bien. Y en la 3, pues es completar la tabla según con la información que están viendo aquí en el dibujo. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a hacer aquí de los caballos. Número de corrales. ¿Cuántos corrales de caballos hay? Pues hay 1. 2. Hay 2 corrales de caballos. ¿Sí ven? ¿Cuántos corrales de cerdos? Hay 1, 2, 3. 3 corrales de cerdos. ¿Cuántos corrales de gallinas? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántos corrales de vacas? 1. Muy bien. ¿Sí ven? Es lo que hay que hacer. Observar la imagen y completar según lo que me están preguntando. ¿Sí? Número de animales por corral. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos caballos hay en cada corral? Por ejemplo, 1, 2,
3. Hay 3 caballos por corral. ¿Sí? En un solo corral de caballos hay 3. ¿Sí ven? Estamos contando aquí. 1, 2, 3. ¿Sí ven? Los cerdos. ¿Cuántos cerdos hay por corral? 1, 2. ¿Sí ven? ¿Cuántas gallinas hay por corral? Toca mirar bien abajo cuántas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 gallinas por corral. ¿Y cuántas vacas hay por corral? A ver, con los dedos, muéstrame con los dedos. ¿Cuántas vacas hay por corral? Correcto, hay 4. Muy bien. ¿Listo? Bueno, ya les adelanté mucho la actividad. Ya ustedes aquí les quedan en la última fila, que es el número total de animales. Ya ustedes deben determinarlos a través de la ¿qué? De la multiplicación. ¿Cierto, Santiago? Ok, gracias. Muy bien, niña. Entonces, esa es la actividad de matemáticas. Muy bien, entonces, estamos aquí con estadística, ¿listo? El tema de esta semana de estadística es la encuesta. ¿Listo? El tema de esta semana de estadística es la encuesta. ¿Qué es la encuesta? Pues la encuesta es básicamente un conjunto de preguntas que usted le hace a un grupo de personas. Eso es básicamente la encuesta. Cuando usted está con su amiguito y le empieza a preguntarle usted dónde vive y con quién vive y cuántos hermanos tiene y cómo se llaman y cuántos juguetes tiene y cuáles son sus muñecas y todo eso. Y cuando usted le está haciendo toda esa serie de preguntas a un amiguito suyo, usted lo está encuestando. ¿Sí ven? Cuando usted le hace una serie de preguntas a un grupo de personas, usted lo que está haciendo es una encuesta, ¿listo? Entonces, para que estemos claros, una encuesta es un conjunto de preguntas que se le hace a un grupo de personas. ¿Listo? Salud. Oh, salud, muy bien. Listo, miremos aquí el ejemplo que nos da el documento. Bien, dice que Daniela está organizando los equipos que representarán a su curso en los juegos del colegio. Su profesor de educación física le propuso realizar una encuesta para conocer las preferencias deportivas de sus 33 compañeros de clase. Y miren que ella hizo dos preguntas. ¿Cuál es tu deporte preferido y con qué frecuencia lo practicas? ¿Bien? Ella le hizo dos preguntas. Solamente dos preguntas bastan con hacer una encuesta. ¿Bien? Usted después de que haga dos preguntas, usted ya está encuestando. ¿Listo? Entonces, esas fueron las dos preguntas que le hizo Daniela a sus compañeros. Y ella obtuvo estos resultados, miren. Ella organizó las respuestas en una tabla e hizo el conteo, miren. El conteo, para el conteo utilizó estos cuadritos. Cada cuadrito equivale a 5 respuestas. Quiere decir que los 3 cuadritos completos fueron 15 personas que dijeron que ¿quién? Que el fútbol. 3 personas dijeron que el baloncesto, 14 personas dijeron que el voleibol y una persona solamente dijo que le gustaba otro deporte. ¿Listo? Entonces, para que entendamos bien lo de la encuesta, yo les voy a hacer una encuesta a ustedes. Miremos. Dice aquí. Aplico la siguiente encuesta a algunos compañeros del colegio. Bueno, en este momento, pues no estamos en el colegio. Elaboro en mi cuaderno una tabla para recolectar la información. Algún día ganador. Bueno, tengo entonces dos preguntas, miren. Con dos preguntas yo ya estoy haciendo una encuesta. ¿Sí ven? Pregunta número 1. ¿Qué clase de líquidos consumes durante el descanso en el colegio? ¿Agua, gaseosa, jugo u otra? Entonces, lo que yo voy a hacer es ir creando mi tablita para poder registrar la información. Entonces, por ejemplo, tengo aquí líquido. ¿Cuáles son los líquidos que me está dando el ejemplo? Agua, gaseosa, jugo u otra bebida. Bien, entonces yo voy a hacer mi conteo. Le voy a preguntar a ustedes qué clase de líquidos consume durante el descanso. A ver, por ejemplo, a ver, vamos a empezar entonces en orden, según los vayan viendo. Dana Valeria,
Bueno, profe. ¿Qué clase de líquido consume durante el descanso? ¿Agua, gaseosa, jugo u otra bebida? Jugo. Que consume jugo, muy bien. ¿Y tu compañero? Jugo también. ¿También consume jugo? Mentiroso. Usted fue que lo dijo porque Ana lo dijo. No, en serio, profesor, yo nunca llevo. Bueno, ya, está bien. Muy bien, gracias. Brian, te hago la encuesta a ti. ¿Qué clase de líquido consumes en los descansos? A ver, activa el audio, por favor. Okay, el jugo. ¿También consumes jugo? Ya, hijo. A ver, Daira, Laura, activen, por favor. Hola, profesor. Hola, hola. ¿Qué clase de líquido consumen durante los descansos? ¿Señor? ¿Gaseosa, jugo u otra cosa? ¿Qué clase de líquido consumes en los descansos? ¿Agua, gaseosa, jugo u otra cosa? Agua y jugo. Uno solo, uno solo. Jugo. Ok, también jugo. Muy bien, me van a dejar los demás solitos. Muy bien. ¿Y tu hermana está ahí? Ok, bueno, les activo. Valeria Cabrera. Profe, no puedo. Sí, ahora sí. ¿Qué clase de líquido consumías en los descansos? Agua. Por fin, otro distinto. Muy bien, Valeria. Profe, usted sabe que yo consumo agua. Ay, yo no sé, yo no miraba a nadie. Gracias, Valeria. Julián, a ver, Julián, activas el audio, por favor. Hola, profe. Julián, ¿qué clase de líquido consumías en los descansos? ¿Agua, gaseosa, jugo u otra cosa? Agua, gaseosa, jugo u otro. ¿Qué clase de líquido consumías en los descansos? ¿Qué clase de líquido consumías en los descansos? Líquido, agua, gaseosa. ¿Qué tomas en los descansos? Agua. Ok, gracias, Julián. Buen año. Ali. Activas el audio, por favor. Listo, Ali. ¿Qué clase de líquido consumías en los descansos? ¿Qué tomabas? ¿Qué bebías? Salud. ¿Agua, gaseosa, jugo u otra cosa? ¿No te acuerdas qué tomabas? Ok, Eli, gracias. Lincoln. Lincoln. ¿Qué clase de jugo, qué clase de líquido consumías en los descansos? Con el Malta. ¿Con el Malta? ¿Eso qué será? ¿Agua, gaseosa, jugo o otra cosa? Otra. Ah, muy bien. Listo, gracias, Dincol. No. Bien, desactiva el audio, por favor. Ian, ¿qué clase de líquido consumías en los descansos? Jugo. Gracias, Ian. María Los Ángeles. Jugo. ¿Se jugó? ¿Se jugó? Bueno. Diego. Hola, profesor. ¿Qué tomabas? Yo jugo también. Jugo, listo. Muy bien, gracias. Alison.
Hola, profe. Alison, ¿qué tomabas en los descansos? ¿Te acuerdas? Como hace tanto tiempo. Sí. ¿Cómo te va? Muy bien, o sea, ¿qué tomabas? ¿Yogur? ¿Pony Malta? Pony Malta. Bueno, muy bien. Gracias, Alison. Bueno. ¿Quién me falta por aquí? Vamos a ver, Jocelyn. Jocelyn, ¿qué tomabas en los descansos? Activa el audio, ahora sí. ¿Jugo? Listo, sí. Muy bien, gracias. Laura Sofía. Activa el audio, por favor. Listo. Listo, Laura. ¿Qué tomabas en los descansos? ¿Agua, jugo, gaseosa u otra cosa? Gaseosa. ¿Tomabas gaseosa? Listo. Bien, gracias, Laura. Sara Álvarez. Señor. ¿Qué tomabas en los descansos? ¿Te acuerdas? Que como hace mucho tiempo. Sí, yo tomaba jugos. ¿Jugo? Toma jugo todavía porque estás en descanso, ¿cierto? Toma jugo. Ahorita vamos a tener un descanso. Muy bien, gracias, Sara. Listo. A ver, ¿qué me falta por aquí? Pasaré la encuesta. Listo, chicos. A ver, pulgar arriba si estamos entendiendo de qué trata una encuesta, ¿sí? Yo sé que me voy a poner lanzado el audio para hacerles, ¿qué? Pregunta, ¿cierto? ¿Sí ven? Eso es lo que necesito que ustedes me comprendan. Que cuando se está haciendo una encuesta, en realidad lo que se está haciendo es preguntando. ¿Para qué se pregunta? Pues para poder tener una información de alguien o de algo. ¿Sí ven? Las personas realizan la encuesta para tener información de alguien o de algo. Por ejemplo, en Colombia existe algo llamado el censo. ¿Sí? Son personas del gobierno que van hasta la puerta de nuestra casa y nos hacen varias preguntas. Como cuántas personas viven en la casa, que si la casa es arrendada o es propia, que cuál es el salario de las personas de allí en promedio. ¿Sí ven? Nos hacen diferentes preguntas. ¿Y eso para qué? Pues para al final tener una información de nosotros los colombianos. Como por ejemplo, cuántos empleados hay en Colombia, cuántos desempleados hay, ¿sí? Cuántas personas adultas mayores hay en la casa, cuántos niños hay en Colombia, cuántas mujeres, cuántos hombres, ¿sí ven? Entonces, para eso son las encuestas, ¿listo? En la encuesta que yo acabo de hacer en este momento, que es que le hice a algunos de ustedes, no a todos, como qué clase de líquido consumían en los descansos, pues obtenemos la siguiente información. Si cada palito que yo hice es uno, entonces aquí tenemos que dos consumían agua, que uno consumía gaseosa, que 9 consumían jugo y que 2 consumían otra cosa. Ya puede ser pony malta, yogur, bueno, otras cosas. ¿Sí ven? Entonces aquí podemos sacar una conclusión. ¿Cuál es? Que la mayoría de los niños de grado tercero en descanso consumían jugo. ¿Ven? Entonces para eso son las encuestas. ¿Listo? Bien, chicos. Entonces, la actividad estadística esta semana es muy sencilla. Okay. Entonces, la encuesta deben crear entonces. Ya les muestro por aquí. Ok. ¿Están viendo la actividad número 2 de estadística? Sí. Que me moví, no sé. Si ¿Sí la están viendo, ¿no? Pongan arriba si la están viendo, por favor. Listo, entonces dice así.
Crea una pequeña encuesta y realízala a 20 personas. Registra la información en una tabla. ¿Listo? ¿Qué es una pequeña encuesta? Pues usted va a diseñar dos preguntitas, dos preguntas nada más, y se las va a hacer a 20 personas. ¿Sí? Profesor, ¿pero cómo le pregunto a 20 personas? Pues, no sé, a través de WhatsApp, de Facebook, no sé, colaboración con sus padres, con alguien. Simplemente que le responda las dos preguntitas que usted va a hacer. Entonces, usted se va a inventar dos preguntas y le va a hacer la pregunta a 20 personas. Cuando ya le haga la pregunta a 20 personas, usted va a registrar la información en una tabla. ¿Listo? Así como está aquí, miren. Usted va a registrar la información, después de que haga las preguntas, lo registra en una tabla. ¿Listo? Y después de que lo hagan en una tabla, pues van a hacer un diagrama de barras. ¿Sí? Y yo sé que ustedes ya saben hacer un diagrama de barras porque eso fue lo que trabajamos el periodo pasado. ¿Listo? Entonces, repito, van a hacer una encuesta pequeña, ya sea de dos o tres preguntas. Se la van a hacer a 20 personas. La información la van a hacer en una tabla, ahí como está en el ejemplo que están viendo. Y cuando tengan la tabla, van a hacer el diagrama de barras. ¿Listo? Esa es la actividad estadística de esta semana. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna pregunta.